Hola, hola a todos. Una maravillosa, feliz, bendecida, próspera y muy especial vida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por querer compartir este día con nosotros, por darnos la oportunidad de poder llegar a sus casas, de llegar a donde están en este momento y darnos la oportunidad de poder aprender juntos, porque realmente esta es la historia real. Juntos vamos aprendiendo de esta historia y esa es una ventaja muy grande para nosotros, el poder aprender con ustedes, el poder compartir experiencias de vida, que el poder hacer que las cosas fluyan de la mejor manera. Y cuando nosotros estamos dentro de esto, pues obviamente necesitamos empezar a vibrar de la mejor manera posible para que podamos fluir de la mejor manera y darnos la oportunidad de vivir mejor. Yo creo que esto es lo único que nosotros queremos en la vida, que cada uno de nosotros viva mejor, que cada uno de nosotros pueda fluir de una mejor manera y cada uno de nosotros se dé la posibilidad de poder darse la oportunidad de gozarse la vida de una mejor manera, de ayudarnos y de darnos la oportunidad de ayudarnos a nosotros mismos. Hay una frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la idea de esto es que nosotros aprendamos a ayudarnos a nosotros mismos. Hay miles de herramientas que nos ayudan, hay miles de aprendizajes hoy en día con todo esto que se ha ido destapando, nos da la oportunidad de empezar a darnos a nosotros mismos la posibilidad de cambiar cosas en nuestra vida. Y hay miles de aromas en este momento que nos ayudan a que podamos fluir de una manera distinta y realmente cambiar. A cada uno le resuena algo, yo eso quiero que lo entiendan. Es bien importante comprender que cada uno de nosotros tiene cosas que le suenan y cosas que no le suenan. Entonces, no importa. Lo importante de esto es sentir que vibra conmigo y darme la oportunidad de poder trabajar con algo que realmente me ayude a vivir mejor. Esto es lo único que nosotros queremos realmente. Lo único que nosotros buscamos es que cada uno de ustedes pueda vivir de una mejor manera, pueda estar de una mejor, con una mejor posibilidad en su vida y que nos dé la oportunidad de poder fluir y de poder salir adelante. Entonces, bienvenidos a esta tarde. Voy a comenzar saludando, como todas las veces, para que ustedes puedan hacerlo. Como hoy estamos en el canal de Samantha Nerú, pues obviamente la numerología tiene que funcionar. Entonces, así como vamos a hablar de qué son los aceites esenciales, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se crearon, todo este tipo de historias, pues obviamente voy a hablar de cuáles le sirven a qué números, ¿ya? Para que pueda fluir muchísimo mejor y cada uno de nosotros nos pueda dar la posibilidad de vivir de una manera diferente y distinta. Tenemos una invitada que desafortunadamente por algo no se ha podido conectar, está en Argentina. De todas formas, voy a hablar de ella ahora porque es bueno que ustedes la conozcan y espero que podamos, hay algo que está como bloqueando la historia, entonces no hemos podido conectarnos con ella y poder funcionar. Yo la conseguí, la conocí ahora que estuve y fue bien impactante para mí. Hizo un ejercicio conmigo y ahora les voy a contar del ejercicio para que ustedes lo entiendan y uno se queda como, wow, ya.
Entonces voy a hablar con ustedes de eso. Guadalupe Rodríguez, buenas tardes, feliz día para ti. Gracias por estar aquí. Gracias por querer compartir este día con nosotros desde San Luis Potosí. Mil y mil gracias. Margarita Palacio desde Medellín, un saludo grande también para ti. Adán Escobar, muchas gracias desde Iztapala, México. Gracias, un abrazo de alma también para ti. Teresa Laón desde Italia, una linda y feliz noche para ti. Lipsen Pinto desde Venezuela, Gema, hoy desde la Gran Canaria, ella es una fiel seguidora. Un beso grande para ti, Gema. Alexandra Pérez desde Lima, Perú, mil y mil gracias. María García, gracias por ese abrazo y por esa maricita que me encanta desde Bolivia, Cochabamba. Luz Almanza desde Morelia, un beso grande, Michoacán creo que es, un abrazo grande para ti. Laura Carreto desde Puebla, México, muchas gracias. La segunda semana de septiembre, ahí está Olguita oyéndonos. Estoy invitada como una invitada especial para que un equipo de psicólogos liderados por Olguita, que es nuestra embajadora en México, vamos a buscar hacer una conferencia con ustedes en la segunda semana de octubre, que voy a estar allá el miércoles o el jueves, miércoles o jueves, que va a ser 12 o 13 de octubre, para que ustedes sepan, pueden comunicarse con nosotros y con el mayor de los gustos le daremos el teléfono de Olguita, o si Olguita lo quiere escribir, ahora lo podemos publicitar. Ella es psicóloga, trabaja con un grupo de psicólogos allá y he sido invitada para hablar acerca de PNL, del dinero, de numerología, de todo este tipo de cosas que le ayudan a la gente a crecer. Entonces, para la gente de México, para que de una vez se puedan inscribir y nosotros sepamos cómo estamos. Laura Carreto desde Puebla, así por eso me acordaste, mil y mil gracias. María García dice que si hay alguna receta para brujería, sí hay aceites que trabajan en limpiar lugares, entonces ahoritica tiene que hacer. Sin embargo, María, acuérdese por favor, la oración más poderosa que yo conozco se llama la oración de protección. Dice, la luz de Dios me rodea, el amor de Dios me envuelve, el poder de Dios me protege, la presencia de Dios vela por mí y donde quiera que yo voy, Dios está conmigo. Es la oración más poderosa que yo conozco para quitar cualquier tipo de ataque que haya. Es una oración de protección y realmente funciona muy bien. La puede poner en la puerta de su casa, la puede aprender y leer, se puede imaginar lo que está diciendo esto, de cómo envolverse en Dios y por encima de Dios no hay nadie. Vicky Mejía desde Ecuador, mi lindo Ecuador, no he vuelto a Ecuador, pero voy a volver. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por poner su dedito arriba, gracias por darnos un like, por poner un corazoncito, gracias por recomendarnos a otras personas, porque eso es importante para nosotros. Verónica Archundia, desde Toluca, Estado de México, mil gracias. Amparo Zamudio, mil y mil gracias. Carla Cabezas desde Guadalajara. Juliet Rivera desde Tenerife, una linda y feliz noche para ti, para toda la gente de Canarias que es hermosa. Candy Maya, no sé si puedo ir hasta Guanajuato, lo que pasa es que voy muy poco tiempo, entonces tengo que mirar cómo me cuadro, pero usted puede hablar con Olguita a ver si podemos hacer algo allá, con el mayor de los gustos, Candy. Lisbeth Caballero, desde Puebla, mil y mil gracias. Claudia Domínguez, gracias desde San Martín Texmelucan, Puebla. Mire que estoy aprendiendo a pronunciar esas palabras mexicanas. Encarna Enarejo, desde Murcia, España, una linda noche. Eduardo Rodríguez, un beso grande a mi chico de Taxco. Cintia Gómez, de Rosario, Argentina. Un beso grande también para ti. Pati Segovia desde Los Héroes, Tecamán, México. Miriam Elizabeth Aporta desde Mendoza, Argentina. Gracias por saludar a toda nuestra gente. Gloria Cecilia Carrillo, la ciudad de Los Parques. Muy bien. Una feliz, próspera y bendecida tarde para todos. Mil y mil gracias. Sandra Rosales desde Tucamán. Sami Benavides desde Murcia, España.
Miriam Elizabeth aporta, dice, me gustaría participar en la celebración del Año Nuevo Numerológico junto a Mari. Sí, señor, ya se pueden inscribir, pueden llamar a nuestros teléfonos y ya hay algunas personas que se están inscribiendo. Recuerden que el 25, domingo 25, con la primera estrella de la noche sale, empieza el cambio de año numerológico y dura 3 días, así que vamos a hacer un trabajo de 3 días nosotros en esto. Ya les van a poder mandar, los chicos de comunicaciones están trabajando para mandarles lo que necesitamos de materiales, porque vamos a necesitar algunos materiales para esto, como en todos los años. Y como vamos a entrar en un año 7, que es un año de búsqueda interior, que es un año de muchas cosas que tenemos que trabajar, porque es un año de catarsis interna y es un año de conectar hacia adentro, pues tenemos que hacer un muy buen trabajo y espero que muchas, muchas personas estemos juntos para que podamos trabajar de la mejor manera posible. María Liz desde España dice, soy la 7ª de 10 hijos y siempre me he sentido excluida e ignorada por mi exmarido. ¿Cómo puedo cambiar estos sentimientos? Hay algunos ejercicios buenos de psicomagia que se pueden trabajar con esto. Fíjate que acabas de decir algo muy especial y es, me he sentido excluida. No quiere decir que él te excluya, quiere decir que tú te sientes. Entonces, lo que hay que empezar es a trabajar tu fortaleza en ti, tu seguridad en ti para poder tener mejores resultados. María Inés Villalba desde Uruguay, buenas tardes. Pati Segovia desde Los Héroes, Tecamán, México. Yolanda Vivas, me gusta que le guste este tema desde la zona rural de Jamundí, el hermoso Valle del Cauca. María Luz Dari Gómez, muchas gracias desde Palmira. Muchas gracias a Melissa Espinosa, gracias por llamarme amiga. Qué bueno tener amigos en tantas partes. Y obviamente, saludos a toda la gente de Lima, Perú. Norma desde San Carlos de Bariloche, al sur de Energía. Brasilia Vallejo, mil y mil gracias. Abrazos de luz también para ti. María Manrique desde Brasil, un abrazo grande. Isabel Vidal, gracias por saludar a toda la gente de nuestro equipo. Silvana, un abrazo de luz también para ti, mil y mil gracias. Tere Cuevas, un abrazo grande para ti. Desde Tangamandapio, Michoacán. No le puedo creer que exista Tangamandapio. Yo creí que era mentira. Yo siempre he oído a Tangamandapio en los chistes, pero nunca creí que realmente existiera un lugar que se llama Tangamandapio. Tengo que conocer qué es Tangamandapio porque creí que era una alucinación que había hecho alguien. Luz Serrano desde Toronto, Canadá. Mil y mil gracias por estar aquí. Mile Guille desde Acapulco, Guerrero. Qué rico Acapulco. Muchas gracias. Olga Patricia Rodríguez desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Marta Eugenia del Corral, una de mis chicas. Mil y mil gracias por estar aquí. Marta, te quiero. Yo también te quiero mucho, mi amor. Mile Guille. Dita Linda dice, den like, por favor. Ustedes saben que de esto vivimos en el sentido de que entre más podamos tener posibilidades de tener un like, una manito, un corazoncito, un compartir con otras personas, el poner un recordatorio, la campanita para cuando nosotros estemos, ustedes nos vean, nos va a ayudar muchísimo más a nosotros. Así que gracias por esto. Gracias a la campanita de notificaciones. Nunca me acuerdo. Y pueden suscribirse a nuestro canal. Entre más gente esté suscrita, pues mejor para todos, indiscutiblemente. Mil y mil gracias, María Manrique. ¿Me puede recomendar un aceite para cuando se hace una meditación? Gracias. Ahora vamos a hablar de algunos aceites de acuerdo a los números y de acuerdo a la historia que nos permitan relajarnos y estar más conectados con la espiritualidad. José Gregorio Hernández, muchas gracias a ti desde New York City. Me imagino que es eso. Un abrazote también para ti. Y gracias, cariño. Dios te bendiga. Lady, mil y mil gracias. Joana Ospina, muchas gracias a ti por estar aquí. Me encanta que trabajes con aceites esenciales. Eso quiere decir que nos vas a poder ayudar mucho. Catalina Moreno, mil gracias.
Muchas gracias, Sami Benavides. ¿A qué número te puedes pedir una cita? Siempre están saliendo los números nuestros, a cualquiera de ellos puedes pedir una cita y mis chicos se conectan contigo con mucho gusto. Lani Viveros desde el País Vasco, ya logramos conectar con nuestra invitada especial, así que dentro de un ratico la verán. Ustedes saben que siempre empiezo hablando un poco de todo y saludando y eso, pero ya ahora nos conectaremos con esta mujer maravillosa, mágica, como lo van a ver ahora. Desde el País Vasco, España, Lani Viveros, un abrazo grande para ti. Sandra Milena Arango, bendecida tarde. Zavala Urbina, desde Nicaragua, qué lindo. Marta Vázquez, mil y mil gracias. Juanita Zamora, Marisela Carvajal. En las chicas que se comunican contigo, con el mayor de los gustos te dan el precio de las consultas. Yo normalmente no las sé, entonces le toca preguntar con otro. Catalina Moreno, mil gracias. Gilma Gómez, gracias. Cristina González, gracias por estar aquí. Angélica Portillo, qué linda tú, una salvadoreña en Barcelona. Un beso para Barcelona, me encanta Barcelona. Un abrazo grande para ti, para todas las personas que están allá. Claudia Aldana desde Ricaurte, Colombia. Angie Castro desde Soacha. Dios mío, el otro extremo de la ciudad. Un abrazo grande para ti, mil y mil gracias. María del Carmen Ulloa, feliz tarde. María Elena Pedrosa, mil y mil gracias. Desde la Ciudad de México. Mary C., desde Calgary, Canadá, mi chica fiel, te quiero mucho. Sol Estrella, buenas tardes. Sami, muchas gracias. Guadalupe Rodríguez, desde San Luis Potosí. Denise Manchola desde Nueva Jersey, Guadalupe Rodríguez desde México, Carmen Erazo desde Houston, Mayita, mil y mil gracias por tus palabras, Lady desde Medellín, Margarita Palacios desde Medellín, Candy, un abrazo fuerte también para ti, Gilma Gómez, mil gracias. Esta frusa no me la había podido poner hace rato porque saben ustedes que me había subido de peso. Ahora otra vez volví a ser una chica que puede tener su blusa. Estos se llaman tejidos de Cartago. Cartago es una ciudad que hay aquí. Estos tejidos los hacen a mano las mujeres de Cartago. Es algo hermoso realmente. Los acanalados que hacen, si ustedes lo ven, es algo espectacular. Y me la volví a poner, la tenía guardada hace rato. Carp Ofe, desde Veracruz, México, mil y mil gracias. Gilma Gómez, gracias por tus palabras. Adriana García, desde Zipaquirá. Zipaquirá, Rosa Cama, un abrazo especial desde Brasil. Cuando vengan a Colombia, vayan a las Salinas de Zipaquirá. Adriana me lo recordó, es un lugar paradisíaco, hermoso. Nunca van a ver algo tan hermoso realmente. Tenemos cosas maravillosas en Colombia. Nelly Landa, desde Cuatitlán, Izcalli, México. Mil y mil gracias para ti, Selene María Arboleda, desde Gómez Plata, Antioquia. Muchas gracias. Teresa León, desde Italia. Una linda noche para ti. Orfali Moore, muchas gracias. Lilia Guidar, gracias por decir que se me extraña. Yo también los extramo. Nos veremos en Ciudad de México ahora cuando llegue. Me encanta que te gusten los aceites y ahora te van a gustar mucho más con esta mujer maravillosa que se llama Cristina Moro, como lo van a ver en un ratico. Mayita, mil y mil gracias. Los otros me quedan muchos, pero besitos para todos porque no puedo saludar más, porque si no voy a perder a mi invitada, voy a perder lo que tengo que decir. Entonces me toca mandarles besitos y decirles mil y mil gracias a todos por estar conectados, por darnos su saludo, por estar atentos, por hacer sus preguntas. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Entonces, es importante tener presente esta historia para poder comenzar a trabajar. Voy a comenzar entonces hablando un poco de qué son los aceites esenciales y qué es lo que necesitamos empezar a vivir para empezar a movernos de una manera distinta y poder fluir de una manera diferente. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hay una diferencia entre los aceites esenciales y las esencias florales. En algún momento hablaremos de esencias florales, ahora o este, el,
El taller de este día es para que nosotros hablemos el tema del día de hoy. Vamos a hablar de aceites esenciales. Las esencias florales salen de las flores de Bach, eso es toda otra historia. Los aceites esenciales son los aceites o son la esencia de una planta. Realmente son un regalo de la tierra que se destila y que se prepara para que la gente pueda conectarse con el poder de la naturaleza y llevar ese poder a la propia persona y llevar ese poder al hogar de cada uno de nosotros. Ya siempre, por eso se llaman aceites esenciales, son la esencia de una planta. Entonces, hay muchas plantas en el mundo y ocultas en las raíces o en las semillas o en las flores, en la corteza, hay compuestos químicos que son concentrados y son muy fuertes. Esos compuestos naturales es lo que se conoce como aceites esenciales. Hace mucho tiempo, cuando yo comencé este en vivo, comenzó la época de la pandemia, ocurrió algo maravilloso y es que una de mis alumnas o una de mis de las personas que están con nosotros en los grupos me mandó un regalito y me mandó de una empresa que se llama doTERRA, ya no estoy haciendo publicidad, simplemente estoy contando, me mandó tres aceites esenciales en una cajita. Ya, el aceite esencial, como se van a dar cuenta, sirve para muchas cosas, porque lo pueden usar hasta en la comida, no tiene ningún problema, lo usan en aromaterapia, lo usan para el cuerpo, lo usan para miles de cosas. Entonces, me lo regalaron y obviamente trabajar con él se volvió algo maravilloso para mí. Cuando uno trabaja los aceites esenciales, pues uno que recibe el aceite esencial le da a la planta el aroma, protege las condiciones ambientales en que está la planta en ese momento y los aceites esenciales son los que ayudan a la polinización. ¿Cómo funciona? Cuando la gente abre una botella de aceite esencial puro, porque hay diluciones de los aceites esenciales sin adulterar, los sentidos de uno se llenan inmediatamente de un aroma potente y eso lo van a ver ustedes en muchos de los aceites esenciales. Desde la distancia se puede sentir el olor. Lo que detecta la nariz de uno son los elementos naturales de ese aceite esencial y él varía de acuerdo a la composición natural. Entonces, los beneficios y los aromas son únicos. Pongo un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta porque lo voy a recomendar para el número 5. Hoy voy a hablar yo de los aceites de acuerdo a cada número, como yo lo veo, pero también pues voy a preguntarle a mi invitada si podemos, si ella nos puede decir de acuerdo al conocimiento que ella tiene, cómo podemos trabajar dentro de la historia para poder funcionar muchísimo mejor. Entonces, la lavanda, por ejemplo, es un aceite ideal para el número 5 porque es una de las esencias que más tranquiliza, que más calma. Es una esencia que serena, ¿ya? Y el 5 es muy acelerado. Como es muy acelerado, entonces baja el nivel de acerel, el nivel de acedas, el nivel de estrés y ayuda incluso a que la gente duerma. Cuando la gente pregunta muchas veces que tiene dificultades para dormir, es muy bueno tener el aceite esencial de lavanda y uno le echa un poquito, pone una motita con algodón al lado de la almohada y ese aceite ayuda a dormir. Entonces, es muy bueno entenderlo. Sin embargo, por ejemplo, miremos otro como para que puedan ir entendiendo, el aceite de incienso, que es el que usan en las iglesias y todo ese tipo de cosas, ayuda muchísimo al subir el nivel, el sistema inmunológico. Es uno de los aceites que deberíamos tener en estos estados en que hemos estado con el COVID. Es un aceite que los 9 usan porque ayuda para el sistema inmunológico y el sistema nervioso, pero también ayuda al sistema digestivo. Entonces, ayuda en los 9
como vienen a entender a la humanidad, el 9 es el número que más se contagia de cosas que hay en el ambiente, virus y todo ese tipo de cosas. Entonces, el aceite de incienso les va a ayudar muchísimo para eso. Entonces, ¿para qué lo usa uno? Realmente los aceites esenciales se usan para transformar la vida, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que usamos hoy en día las se usan con productos químicos que son sintéticos. Y obviamente los productos químicos no sintéticos a veces influyen no positivamente en la forma en que pensamos, que sentimos o que vivimos. Cuando usted echa un perfume, el perfume tiene un aceite esencial. Si ustedes se dan cuenta, y voy a poner un ejemplo loco, pero es un magnífico ejemplo, el aceite de la loción Chanel número 5 tiene uno de los aceites que favorecen la relación con el dinero, la relación con el amor, por otro aceite que usan. Entonces, el aceite esencial es una alternativa que podemos tener a los productos sintéticos, ¿ya? Los aceites esenciales son productos naturales, ¿ya? Cada uno de ellos cuenta con una composición química única y normalmente cuando ustedes voltean a mirar tienen miles de beneficios tanto para la mente como para el cuerpo y para las emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos da el beneficio? La química que tiene la planta, ¿ya? Las personas que trabajan con aceites esenciales extraen adecuadamente la sustancia química para ayudar a la persona física, mental y emocionalmente en la vida diaria. Por eso es que sirven para tantas cosas, ¿ya? Realmente la gente piensa que los aceites esenciales es la última moda, la última tendencia, pero realmente no es así. Uno puede pensar que los aceites esenciales son algo de la modernidad, pero la realidad de la historia es que esto viene de las tradiciones del pasado. Ya han sido utilizados durante miles de años en las culturas más antiguas para hacer aromaterapia, para el cuidado de las personas, para prácticas de salud, para utilizar en ceremonias religiosas, para hacer tratamientos de belleza e incluso para preparar la comida. Entonces, obviamente, si ustedes miran, antes se utilizaban incluso más que ahora, pero ahora se les ha dado una connotación especial porque realmente hemos estado ha vuelto a salir. Es muy chistoso porque la vida es muy especial, se va devolviendo una y otra vez. Entonces nos ayudan a traer el pasado al presente y enriquecerlo incluso. Los aceites esenciales se utilizaron como muchas de las prácticas y las tradiciones culturales. Antes se curaba con hierbas, se cogían las hojas, se cogía la raíz, se cogían las flores y con eso se hacía trabajos de curación, trabajos de embellecimiento, si ustedes lo recuerdan. Pero hoy en día se han encontrado muchas pruebas científicas e investigaciones que han descubierto que si uno usa los aceites esenciales de una manera efectiva y segura, va a obtener beneficios muy grandes, no solamente para la salud, sino para curar emociones, para manejar mejor la vida, para mejorar la relación con el dinero, con el amor, con las otras personas. Entonces, ustedes los pueden usar para cocinar, para limpiar su casa, para utilizarlos en la higiene personal, para dormir, para mejorar su sistema inmunológico, cuando están deprimidos, cuando están tristes, es decir, en toda la salud emocional, incluso para controlar el peso, funcionan muy bien los aceites esenciales. Entonces, vamos a tener a través de esto soluciones que son naturales y no productos tóxicos
que puedan hacernos daño. Es por eso que es una historia bien especial lo que se está trabajando en este momento. Hoy en día hay muchas personas que utilizan los aceites esenciales para tener una buena higiene bucal, para mejorar la apariencia de las imperfecciones de la piel, para mejorar la digestión, para purificar el ambiente. Entonces, ayuda de una manera maravillosa para tener miles de posibilidades que nos ayudan a manejar esta historia. ¿Qué es lo que hace que los aceites esenciales sean efectivos? Depende de para qué los uses. Hay aceites esenciales que son calmantes, algunos son tonificantes, algunos son energéticos, algunos son reconfortantes, algunos son renovadores o cálidos, pero la ventaja que tiene es que son naturales, ¿ya? Entonces, ayudan de una manera en que sin hacer daño puedan fluir de una mejor manera para la gente. Son una opción natural. Yo no estoy diciendo que uno no tenga que tomar de vez en cuando una pastilla para el dolor de cabeza, pero si también tengo un aceite, acuérdense lo que yo les decía ahora, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, sí es importante entender eso. Es bueno buscar una asesoría inicialmente para trabajarlo. Hay muchas de las personas que trabajan con aceites esenciales le pueden dar a uno la posibilidad de poder mirar que, cómo puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Hay aceites esenciales que no es bueno poner directamente sobre la piel, sino que hay que diluirlo con otro aceite porque puede producir daño al contacto con el sol. Entonces, sí es bueno a veces tener un experto que nos ayude para que podamos trabajarlos de una forma segura y sencilla como parte de una rutina diaria. Pero lo podemos usar en aromaterapia, podemos poner un, ¿cómo se llama? Olvidé la palabra, ahorita la recordaré, que les permita a ustedes manejar un vaporizador que les permita sacar esto y que les permita ayudar a vivir de una mejor manera dentro de esta historia. Entonces, yo en un ratito voy a hablarles de los 9 números y voy a aprovechar mi invitada para esa parte, pero voy a comenzar, no quiero desperdiciar el tiempo, estuve en su programa, quiero que sepan cómo la conocí. Yo llegué a Argentina, Cristina Moro estaba en Argentina, en una charla, era la dueña de un spa, ella nos prestó nos prestó el lugar, pudimos alquilar el lugar ese día para poder estar y ella muy linda, a pesar de que era un día donde no había trabajo, ella nos abrió el local, estuvo con nosotros, casi no nos vamos después de estar hablando, entonces funcionó muy bien, hizo un ejercicio conmigo que me dejó así impresionada realmente y nos pusimos a hablar, entonces ella me contó que era una mujer que era aromaterapeuta y era dermocosmiatra, espero haber pronunciado bien la palabra, un especialista en terapias alternativas. Hizo un ejercicio conmigo, y mire que tengo estas dos cositas aquí, no las boté para que vean. Hice un ejercicio y entonces me puso estos dos papelitos y me dijo que quería mirar cómo estaba mi energía. Y si ustedes miren cómo los dos papelitos se fueron encorvando, los dos papelitos, mire cómo se mueve, esto tiene una razón de ser, y si uno los quita, ya, miren esto, ya, para que ustedes se den cuenta, los papelitos están totalmente rígidos, y uno los pone, y ella empieza con este ejercicio para medirle la energía a uno, por eso les dije que era una mujer mágica. Cuando yo empecé con esta historia, para mí fue súper, súper impactante. Yo me quedé así de una sola pieza. Y cuando me dijo que trabajaba con aceites y además me miró ya de acuerdo a, porque es muy especial, ella tiene todo su kit, digamos así,
su kit de aceites, como de 30 o yo no sé cuántos aceites, ahora le preguntaré, y le hace a uno que uno pase la mano y hay un aceite que brinca. Ustedes me han de creer, brinca, se sale de la caja. Y entonces ella me dijo, este es el aceite que necesitas en este momento. Y me dijo, te voy a regalar mi libro, ¿ya? Y este es el libro de esta mujer, se llama Aromaterapia Científica, de Cristina Moro. Manual de trabajo con aceites esenciales puros. Yo no sé si lo podrán conseguir en el mercado, después daremos los datos de ella para que ustedes se lo puedan pedir o puedan averiguar dónde se consiga. A mí me lo regaló, gracias a Dios, me lo ¿cómo se dice? Me le puso la dedicatoria y todo, y obviamente lo llenó con el aroma que había en ese momento, la vida elegido para mí. Pero pensé que el libro era solamente de aromas y nada más. Y sin embargo, cuando me metí, esta mujer, por eso dije que era mágica, que no solamente trabaja con aromaterapia, sino que también trabaja con terapias alternativas y estudió en Estados Unidos, Europa, Egipto, China, India. Pues obviamente empezó a trabajar con medicina ayurvédica. Entonces descubrí que lo que había aquí, no solamente en el libro, tenía que ver con los aceites esenciales, sino que también presenta todos los aceites, para qué sirven, cómo son sus propiedades, todo este cuento. Pero la historia era que también trabaja la parte cosmetológica y me pareció súper especial. Ustedes saben que yo no me pinto 2 minutos antes de entrar. Y una guía terapéutica para la salud, hablando de masajes, de aromaterapia, de masajes de reflexoterapia, cómo se hacen los masajes en los pies, cómo están los puntos en las manos y los pies del cuerpo. Y entonces dije, no, Dios mío, yo tengo que traerme esta mujer para que trabaje con nosotros. Ella fue muy linda y yo estaba en Argentina y ella me dijo, ¿por qué no viene a mi Instagram? Porque ella está en Instagram todos los lunes, si no estoy mal, hace media hora de programa, no sé si habrá otro día en la semana, pero yo estuve el lunes, y yo le dije, perfecto, yo voy, pero usted va al mío. Y ella dijo, claro, con el mayor de los gustos, con todo el amor. Ella es una mujer muy especial y obviamente por eso quería presentárselas. Cristina, mil y mil gracias por estar aquí, gracias por compartir toda tu sabiduría y toda tus conocimientos con nosotros. Como la ven, es una mujer muy bien pintadita, muy bien arregladita, muy estudiada, totalmente contraria a lo que yo soy, pero tal vez no. Es que trabaja toda la vida. Son distintos estilos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer para mí, Mari, estar con un ser tan, tan íntegro, tan mágico como sos vos. Y bueno, yo soy un poco fanática de la belleza, de ahí mi profesión, ¿no es cierto? También. Pero bueno, encantada de estar contigo, desesperada de entrada porque no podíamos engancharnos, no me veía, las chicas te deponían, Cristina está ahí, aceptala. Bueno, pero ahora ya estamos, ya estamos acá. Y te digo que aprendiste un montón de los aceites esenciales, en realidad. No sé qué estoy haciendo yo acá porque sabés mucho. Yo, ¿qué tal? Usted no se imagina. Ahora, es decir, si estamos en el canal de Samantha Nerú, obviamente Samantha Nerú tiene que hablar de numerología. Entonces usted no se imagina todo lo que me soltó sentarme a estudiar para mirar qué aceite era de cada número. Yo ahora dentro de un ratito, antes de terminar, voy a decir, pero sí me interesa que tú mires y me digas, mira, también podrían trabajar tal, de acuerdo a lo que yo voy a decir de cada número. Yo también, de acuerdo a lo que aprendí contigo, también tengo los aceites que irían para cada tipo. Yo los adecué a los tipos de árboles genealógicos, raíz, portal, a la integrador. Ahí le mandé la combinación, porque justo estuve hablando de eso.
Me okay. pareció muy lindo. Bueno, pero cada persona tiene lo suyo. Sí, sí. Perfecto. Y es real. Es decir, recuerden que no somos solo un número, somos varios números. Nuestra fecha de nacimiento nos da un número, pero nuestro nombre nos da tres números. La firma nos da un número y cada letra nos da un número adicional. Entonces, somos una cantidad de números. Así que cada uno de nosotros va a poder trabajar yo puedo trabajar el aceite de mi número de acuerdo a lo que yo vea, pero también puedo trabajar para activar algo en mí. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en que de acuerdo a las necesidades que tengo puedo trabajar. ¿De dónde salió la historia, jovencita, de trabajar esta historia de la aromaterapia? ¿De dónde salió este viajar por el mundo? Yo te aseguro que siempre, yo ahora estoy por sacar otro libro. Este libro es un libro de masofilaxia, es un libro en el que explico que de acuerdo a la emoción que provocó, qué dolencia, de acuerdo a la qué emoción la provocó, qué aceites esenciales vamos a utilizar y qué maniobras. Es bien completito. Estoy trabajando en eso. Pero yo te cuento que toda la vida mi locura fueron los aceites esenciales. Y yo me di cuenta un día que una amiga de la infancia, yo ya trabajaba con los aceites, me dijo, te tengo que confesar que yo siempre te robaba esos frasquitos. Mi tío era médico y me traía las inyecciones de penicilina vacías, los frasquitos vacíos. Yo te robaba los frasquitos porque yo no tenía frasquitos y vos le ponías alcohol y ponías las hojas y los pétalos de las flores del jardín de tu mamá. ¡Wow! Dije yo. Ahí me acordé. Me acordé que sí lo hacía de pequeña. Entonces, tal vez eso ya vino conmigo, como todo viene con nosotros, ¿no? Y bueno, toda la entrada mía en la estética hizo que estudiara y estudiara a ver qué era lo más interesante. Y a mí me pareció, una vez que conocí en Francia los aceites esenciales, y el químico dice, estos son los que son para cosmética y estos son los que son para salud. Y entonces yo pregunté, ¿pero qué diferencia hay entre los que son para salud? ¿Qué pasa si yo le pongo a un cliente mío uno de los de salud? Y me dice, y usted está haciendo la misma pregunta que hizo Madame Mauri, que es la creadora de aromaterapia, que es utilizar los aceites que se usan para hacer medicación en salud y belleza. Así que ya no quise más otro aceite que esos. De hecho, que en toda Latinoamérica es raro conseguir aceites puros al 100%. Yo tengo la facilidad de tenerlos porque no así de exportarlo, porque no me interesa comercializar con ellos, sino me interesa estudiar, y se llama científico justamente porque nosotros, toda la gente que trabaja conmigo, mis alumnos, lo usamos científicamente tal como si fuera una medicación, porque estamos hablando de un 100%. Y ahora te cuento que mientras vos hablabas, como yo soy tan inquieta como vos, yo iba leyendo lo que la gente pedía y tengo para responderle algunas cositas. Ok, yo te iba a hacer esto, iba a comenzar hablando de eso porque hay algunas preguntas. Entonces yo voy a empezar a preguntarte para ir contestando de una vez. Pero antes de contestar las preguntas, quiero hacerte una pregunta para que la gente pueda entender la importancia de los aceites esenciales. La gente va a la medicina tradicional. Nosotros no estamos en contra de la medicina tradicional, me parece importante. Pero, como yo le decía al principio a la gente, la historia es ayúdate que yo te ayudaré. Y el aceite esencial es importante porque toca el cuerpo, pero también que toca dentro de la persona. El alma. El alma, toca el alma, toca el espíritu, pero por sobre todo les voy a contar dos cosas. Primero, que es un aceite esencial que se trabaja en forma holística para belleza y salud. No es el aceite que vas a comprar y vas a poner en el hornillo y que te sale muy económico y que puede servir, no. Estos aceites son los que se usan para medicación. Entonces, ¿cómo los vamos a definir?
el aceite esencial que se usa para medicación es el de la glándula vital. La glándula vital de la planta se encuentra en cada planta en distinto lugar normalmente. Por ejemplo, de un aceite esencial de rosa puro, yo te puedo dar aceite de las raíces, de las hojas, del tallo, de toda la planta. Pero va a ser un aceite natural, perfecto. Pero el único que va a ser de glándula vital va a ser el de las hojas. Ese es tan potente, que por ejemplo, esto es el agua que se queda en la destilación de la rosa damascena de Marruecos. El agua no es el aceite esencial. El aceite esencial es este. ¿Entendés? Esto puro no lo podés usar de fuerte que es, pero te queda la cara, ¡wow!, re bonita. Ahora, la diferencia es esa, ¿no? Que si trabajamos con aceite de glándula vital y si encima trabajamos con aceites que son al 100%, a vos un frasquito de estos te dura un montón. Un montón. ¿Por qué? Porque obviamente se diluyen y porque van a trabajar en los cinco sentidos. ¿Qué pasa con el aroma? Yo entro a un lugar, respiro, no puedo dejar de respirar, por supuesto, y va derechito a mi cerebro límbico. Plim, plim. Ese cerebro límbico trabaja en el recuerdo. Y si yo estuve en un lugar, yo o ancestros míos, en donde frente a ese aroma hubo una mala experiencia, yo voy a decir al ratito, digo, es que no me siento bien, me voy a casa, no sé, de repente me siento como ahogada, como me siento mal. O sea, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el olfato en nuestras vidas. Entonces, así como tenemos que ver la importancia que tiene en nuestras vidas, podemos ver la importancia de sanación que podemos darle y utilizar. Como vos dijiste, sabiendo qué esencias pueden ayudarme a estar mejor, a estar más sano, a ser mejor persona. Y te digo que te estuve escuchando perfecto los aceites que estuviste indagando, ¿eh? Fantásticos. Y tenemos todas esas formas de entrar en el cuerpo. Aunque parezca una pavada el olfato, cuando hay un aceitito que nosotros, y yo lo llamo el aceite de la abundancia, tiene oro, es aceite de ámbar. Este no sé si te lo mostré. Sí. Te lo mostré. Bueno, sí. ¿Por qué yo lo uso para conectarnos con los deseos? ¿Por qué? Porque yo lo pongo acá y tengo que pensar mi deseo como vos lo decís, perfecto, impecable, sin ninguna cosa que lo pueda dañar. Y con mi deseo perfecto, lo voy a inhalar para que se me pegue. Es el que más pega más rápido con nuestro ADN cerebral. Y entonces ahorramos un montón de camino para juntarnos con nuestros deseos. Es decir, te cuento que también estuve en Egipto, tuve la suerte de ver la tumba de Cleopatra, que ya la tienen hace muchísimos, muchísimos años, que no se puede porque se deteriora, y así indagar y aprender porque me fascina. Así que no me cabe duda, yo estoy segura de que en algún momento hice alguna de esas cosas porque es una pasión. Yo digo que los aceites son mi tercer hijo, ¿no? Fantástico. ¡Qué bueno! Bueno, entonces comencemos con las preguntas para que podamos alcanzar también a hablar de números en esto. Dice, quisiera saber qué esencia o aceite me recomienda para mejorar la circulación de las piernas. Lo mejor, romero. El romero es fantástico para la circulación, pero aparte el romero se utiliza muchísimo para cuando la gente tiene que estudiar. Y para renovar las energías también. Porque no se olviden que si la planta tiene su glándula vital, también nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra glándula vital. ¿Y cuál es nuestra glándula vital? Nuestra sangre.
Entonces, esa circulación, y que se puede combinar en el caso, por ejemplo, de haber dolor, lo podemos combinar por la lavanda, que es una maravillosa, un maravilloso aceite que nos corona todo. Muy bien. Dice, ¿me puede recomendar un aceite para cuando se hace una meditación? Sí, sí, mira. En la meditación se trabajan con distintos aceites, pero hay aceites como el incienso, que es para sacar toda negatividad y que no nos moleste, como el sándalo, que es para romper lazos con el pasado, y yo lo uso mucho cuando tengo que despedir a alguna persona que se va. Te quedaste sin sonido. Ya, ok. ¿Ahí estoy? Sí, ahí estás. Lo uso para, te decía, el sándalo, por ejemplo, para meditar, para calmar, y para cuando alguna persona se eleva a otro plano, también es lo ideal para que se eleve rápidamente. Y el tercer aceite normalmente tiene que ver con algún estado mío, algún estado. Si estoy depresivo, le pondré naranja para estirar un poco la alegría. Tiene que ver con el tercer aceite que voy a usar. No conviene usar más de 3 aceites. El primero hace efecto, el segundo se potencia y el tercero se potencian y se energetizan más. 4 aceites va a ser tan difundido y 5 son tan difundidos los efectos que no vamos a notarlo tan rápido. Entonces, por eso conviene utilizar siempre 3 aceites, ir cambiando, ir que nuestro cuerpo vaya recibiendo los distintos beneficios de las distintas aromas. Muy bien. Alguien dice, una persona hablaba de que siempre se siente excluida, ignorada. ¿Hay algún aceite para eso, para que esta persona se pueda ver? Porque este es un sentimiento de muchas personas. No pertenezco, sí. No me veo, soy excluida. Sí. Bueno, esa persona tendría que trabajar primero con mirra, que atrae la buena ventura y vibraciones de buena ventura. También tendría que trabajar con rosa para darle fuerza a su autoestima. Y dijimos rosa, mirra y ylang ylang, que es para generar empatía. Porque seguramente los demás no es que no le hacen hueco, ella se hace hueco entre los demás. Si ella aprende a sacar su cabecita y a mirar al resto, va a mirarse ella y, como decís vos, soltar todas esas cosas que traemos que nos están molestando, ¿no? Muy bien. ¿Los aceites se pueden utilizar en los niños? Sí, sí. De hecho, yo tengo a mi nietito chiquitito de 8 meses, que vos lo viste, mi muñecote. Bueno, él recibe todos los días su masaje con... como aceite vehicular usamos el aceite de caléndula, que es muy suave y muy lindo. Aceite de caléndula con manzanilla y lavanda. Entonces, después del baño le hacen así los papás, pum, 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 la pancita, y eso le ayuda a reforzar el sistema inmune, a que duerma tranquilito. ¿Sí? Recuerden que es importante que tengan presente que uno del aceite utiliza muy poca cantidad. Yo lo puedo echar en el aceite grande para poder hacerlo. Realmente uno trabaja con una gota, 2 gotas, 3 gotas exageradamente, porque son muy potentes, son muy fuertes y el aroma es muy grande. Entonces, recuerden eso, porque la gente dice, uy, ese frasquito tan chiquito. Sí, es que no necesitas trabajar con mucho, con una gota a veces tienes para poder hacerlo. Sí, sí. Aparte tenés unos beneficios increíbles. Tenés una mirra, por ejemplo, que se utiliza tanto para aftas en la boca como para hemorroides. Por ejemplo, directamente en hemorroides, pero con unos resultados increíbles, y es una medicación natural directamente.
Qué sí, bueno. Resultan, muy bien. Alguien dice, soy un 8, pero las fragancias dulces me dan náuseas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí tendríamos que hacer un tratamiento de que empieces de a poquito, que alguien te vaya poniendo de a poquito esa fragancia dulce mezclada con otra bien ácida que te guste, con una limonada. Entonces, tu cuerpo te va a ir limpiando porque seguramente alguien te hizo una caricia y te clavó un puñal o algo por el estilo. O sea, nosotros no sabemos, por ejemplo, por qué hay mucha gente que dice, ay no, a mí los dulces, las fragancias dulces me hacen doler la cabeza, me descomponen. Entonces la pregunta es, ¿qué te habrá pasado o qué le habrá pasado a algún antepasado tuyo en presencia de ese aroma dulce? A lo mejor a alguien lo violaron, a alguien lo mataron, a alguien, ¿qué pasó para que me haya quedado eso? Entonces hay que empezar a trabajarlo de a poquito, que el cuerpo lo vaya aceptando y en realidad lo va limpiando. Entonces lo que él puede hacer, trabajar con algún aroma conscientemente, pero ponerle incienso, para que el incienso, por ahí incienso y sándalo, le borren esos dejos del pasado, para que tenga una mejor ADN olfativo. Ok. Celia pregunta, ¿un aceite o un acto de psicomagia para que no llore tanto un bebé de 7 meses? ¿Hay algún aceite que los... bueno, fuera de lavanda y eso, ¿qué aceite podría usar? No. Para un bebé no te podés ir fuera de la lavanda. Sí. La manzanilla como mucho, pero ojo, tampoco hay que... Abusar. Sino solamente la lavanda. Y si quieren trabajar con alguna otra esencia, pueden trabajar, pero ya poniéndola, diluyéndola con alguna... con algún acá yo tengo, por ejemplo, estos son las lluvias, ¿no? Estas lluvias vienen con oro, oro dentro. ¿Por qué? Porque en nuestro campo etérico, nosotros, en nuestro campo áurico, tenemos oro. Esos meridianos que tenemos en nuestro cuerpo también se repiten. En el masaje balancing, por ejemplo, que hizo estragos hace muchos años, algunos 10 años en Estados Unidos, se sacó todo lo que se promovió, mejor dicho, todo lo que tuviera oro para ayudar al cuerpo. La alquimia consta de transformar los metales en oro. Y en la medida en que nosotros podamos, no vamos a convertirnos en oro, pero sí vamos a poder transformar los metales blandos que tenemos en el cuerpo en su mejor función para que esa física cuántica de la cual somos parte pueda funcionar perfectamente bien. Entonces tendríamos una salud casi perfecta, ¿no? Para la tristeza, pregunta. Bueno, depende de qué tipo de tristeza, pero el estimulante más grande de la alegría es la naranja, porque normalmente la naranja nos conecta con la niñez y la alegría, pero no es lo más común, o sea, es lo más común, pero hay personas que han tenido una infancia no grata y que han sufrido mucho, entonces también los consideramos y los metemos dentro de lo que sea el limón que va a tomar. Esa acidez de lo que le pasó y lo va a combinar con el equilibrio que te va a dar el limón y el refuerzo del sistema inmune, porque cuando bajan las defensas nos ponemos tristes, nos deprimimos, y eso también es parte de cómo la emoción hace acción sobre el cuerpo, ¿no? Pregunta, ¿dónde se pueden conseguir los aceites que no sean copias? No, es que no son copias en realidad. Como te decía, te pueden decir que es natural y es de la planta, pero no es del lugar de la planta que realmente va a ofrecer la solución rápida que nosotros buscamos. Nosotros en Buenos Aires lo tenemos, hay mucha gente inclusive que viaja, porque como yo, en este mambo de importación, exportación, no me interesa, porque siempre digo, ¿no? En más de un auto no puedo manejar. En más de una cama no voy a dormir, y entonces no quiero tener más problemas realmente, sino que a mis 70 y
casi 74 años, quiero saber disfrutar de la vida, ¿no? Y acá, si me permitís, acá también tengo, acá me dijo una chica, dice, la citronela, ¿cómo se usa? La citronela no se usa sobre la piel, por favor, la citronela se usa para matar bichitos del ambiente, mosquitos, contra el dengue, todo eso. Si tenemos que pensar en un atomizador, que yo lo puedo armar con un poquito de alcohol, en partes iguales con alcohol y agua, solubilizar, ahí podríamos manejarnos con el titri y el eucalipto. Y esto no le va a hacer mal a los bebés ni nada por el estilo. Bueno. Alguien pregunta para qué es el aceite de orégano. El que dice, tengo en casa aceite de orégano, palo santo y lavanda. ¿Cómo los puedo usar? Mira, el orégano sirve para el dolor de garganta y para la tos. Uh-huh. Anda muy bien. Inclusive los que no tienen aceite de orégano, porque es caro y no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Porque no es de glándula vital, no se usa para medicación. Pero, por ejemplo, vos te podés hacer un té de orégano fresco o orégano seco y te va a dar un buen resultado también. Vos también comentaste que se pueden tomar. Traeme y poner la agüita sodita y le ponemos limón. Vos me comentaste también que se pueden tomar. Yo te digo que nosotros lo tomamos muchísimo. ¿Por qué? Porque te ayuda a refrescar, te ayuda a levantar el sistema inmune. Cuando hay una persona que está con depresión y está muy negativa, yo le digo, ay, mi amor, tomate todas las mañanas una cucharada de miel con una gotita de incienso. ¡Oh! Para cambiar tu vibración. Y, por ejemplo, acá tengo una copa con agua, ¿verdad? Bueno, ahora yo le digo a Valeria, fíjense, yo lo hago en una botellita, ¿no es cierto? Ahí vamos, mandé unas gotitas de limón. Ahí está. El limón, ya acá, el aroma. Y cuando ustedes lo toman, no saben qué cosa más rica. O sea que estoy tomando un agua saborizada con algo puro de la naturaleza, ¿no? Y que es fantástico. Se los quería mostrar, porque si no me van a preguntar, ¿y cómo hago para comerlos? Hay inclusive restaurantes que hace mucho tiempo me habían consultado acá en Puerto Madero, hacen comidas afrodisíacas. Y entonces trabajan con ylang-ylang, trabajan con patchouli, trabajan con rosa y ponen con aceites de coco comidas afrodisíacas. ¿Por qué? Y porque te hacen cosquilla en el cuerpo para que te pongas cachondo. Además, para que regreses como cliente, así funciona. También. Alguien pregunta si funciona cuando uno lo pone en aceites, pone los aceites en difusores. Sí, mi amor, sí. Y si el aceite es bueno, vos podés dejar el aceite abierto. Y aunque no, viste, ahora se usa poner un palito de naranja, de palito de madera. Y aunque no le hagas nada, el aceite te irradia energía en esa. Yo tuve una profesora muy, muy con una profesora argentina, una ingeniera geóloga argentina que trabajaba en Francia. Yo la conocí en Francia, Marcela Martenet. Ella tenía un aparato que yo le pedí que me hiciera uno, pero no lo debe haber podido conseguir porque me dijo, mira Cristina, si yo consigo que este hippie, porque se lo había hecho un bohemio a ella, que trabajaba con esencias, y se lo regaló. Dice, pero yo le pedí que hiciera para una amiga de ella, tampoco, él hacía las cosas y tenía ganas, dice, si lo engancho con ganas, te voy a conseguir uno. Entonces, me mostró las distintas vibraciones que tenían las esencias, de pronto, era un transmutador, un amplificador del sonido, de la energía que emitían las esencias cuando iban teniendo. Fíjense ustedes, como hay cosas que nosotros no conocimos, no llegamos a ver, no le damos
el lugar que de pronto puede tener algo así, y qué importante que es, porque nosotros somos energía en movimiento también, ¿no? Alguien pregunta un aceite para bajar de peso. Acá me había notado yo eso. Mira, ciprés y pachul. Son dos esencias que van a ayudar muchísimo a bajar de peso. El ciprés es un aceite que saca hacia afuera, para sacar hacia afuera todo aquello que no nos sirve. Y obviamente el estar con exceso de peso es una forma de buscar lugar en el espacio, de tener miedo de que el mundo me eche y entonces yo me doy mi lugar en el espacio, como no me lo sé dar o no me lo quiero dar con las manos o no quiero hablar para eso o no tengo temperamento para eso, me hincho. Y entonces el ciprés hace que saquemos todo eso que estamos cargando que no nos sirve. Y el pachuli también, porque el pachuli está para hacer un acercamiento amoroso de ambos sexos. Igual que la rosa, cuando se combina con el pachuli, hacemos un combo interesantísimo para enamorar. Muy bien. Para las adicciones. Bueno, tenemos muchos aceites para las adicciones, pero obviamente, como vos dijiste, si bien la lavanda es el rey de las esencias para descansar, el incienso es el rey de las esencias para tratar todo aquello, digamos, vamos a hablar muy en criollo, digamos, es para topárselas con el diablo que tenemos dentro. Sean adicciones, sea perversión, sea, ¿qué otras cosas? Bueno, tantas cosas, que manías locas, ¿no? El incienso es uno de los primeros. Le va a seguir el sándalo. Fíjense ustedes que hay 24 esencias. Esas 24 esencias las vamos a utilizar. Ojo, hay 70 y qué sé yo, más de 80 esencias. Pero yo trabajo solamente con las 24, que son las que van a cubrir la mayoría de los espectros y que son las más fáciles de conseguir, no tan costosas, pero que podemos tratar las distintas formas del ser humano. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ir trabajando la esencia con la adicción. Y un poco acá, esto por ahí es más difícil de entender, en el campo de las adicciones, yo trabajo con un tratamiento con aceites esenciales, pero con desintoxicación. Un tratamiento desintoxicante que es muy ayurveda, ¿no es cierto? Pero es como que, ¿cómo te diría? Por hacerte una cosa que se me ocurre ahora en este momento. Si hoy tomamos el campo médico, muchos te van a decir, hay gente que te dice, bueno, hay que darle hasta que se canse. Por ejemplo, yo no lo haría, pero sin embargo, hay médicos que dicen, bueno, tiene diabetes, que dulce, dulce, dulce. No, ni loca, porque por ahí le da un coma diabético. No, bueno. Pero, por ejemplo, vos a un adicto le haces un tratamiento desintoxicante, pero en vez de ponerle aceite esencial, se lo haces con vino. Llega un momento, ahí es donde empezás a trabajar, como que el cuerpo empieza a rechazarlo a esa envoltura. Y entonces, ahí es donde empezamos a trabajar desde esa apertura. Desde que esa persona comienza a soltar un poco eso que la tenía atada. No sé si me explico. Empieza a soltar, entonces yo en ese caso, en un caso de un adicto a la bebida, tendría que trabajar con eso. No quiere decir que uno que venga con
adicto a la cocaína, tendría que trabajar con cocaína, me saldría muy caro aparte, pero sí tendría que trabajar con los mambos y las falencias que esa persona la llevaron a ese hábito. Tengo que reforzar una cosa y darle a la otra para equilibrar la balanza. Y a partir de equilibrar la balanza, abrirle con salvia la cabeza y empezamos a trabajar. Es un camino duro, pero un camino al fin dentro de tanto dolor, incomodidad y sabemos todos cómo terminan las adicciones, ¿no? Muy bien. Tenemos varias preguntas, pero prometí que iba a hablar de números y esencias. Entonces, voy a aprovechar estos 15 minutos que quedan y después miraremos si nos alcanza un poquito más o si no, como van a tener tu teléfono, tus redes, entonces se van a poder conectar contigo y después volveremos a hacer algo para poder hablar de esto o de repente un cómo ser más o alguna cosa así. Cuando yo estuve mirando a través de los números, acuérdense que hay características de los números que es importante que ustedes entiendan. Y yo quiero que tú, por favor, estés ahí y me digas, para el uno también serviría tal cosa, de acuerdo a lo que veamos en cada uno. Cuando yo miro el número uno, el trabajo más grande que tiene que hacer, lo tiene que hacer con su ego. Es el número que maneja la cabeza, es el número que maneja el sistema nervioso. Entonces, la manzanilla para mí es una excelente esencia porque relaja la mente, equilibra el sistema nervioso y fuera de eso es el que como que nos da conciencia de cómo está comportándose nuestro ego y nos permite manejar patrones de pensamiento. El grave problema del uno es que es supremamente mental y entonces eso a veces nos complica la vida. Entonces, para mí el uno sería una buena esencia para que lo pudiéramos trabajar. Cuando la gente tiene problemas de no, es decir, está sufriendo también porque es al revés, no tiene ego, no sabe, porque aquí la historia está en los dos lados. Entonces, podría servirle a estas personas trabajar con la manzanilla para eso. Pero también hay algo, como este es el número que rige la cabeza, muchas veces sufren de dolores de cabeza. Por eso el aceite de menta podría servirles para que trabajaran eso, la concentración, la memoria y la cabeza. ¿Estás de acuerdo o habría algo más? Mira, para el dolor de cabeza, el mejor de los aceites es el mejorana. Hoy se usa mucho para el dolor de cabeza y para abrir la cabeza. Yo creo que está muy bien el que vos decís la manzanilla, pero yo la ubico más a la lavanda para que se tranquilicen. Y tal vez el mejorana. No sirve la lavanda, ya te voy a mostrar por qué. Sí. De acuerdo a los números, la lavanda estaría en otro número, entonces ya voy para allá, para que lo podamos cuadrar. Ok, acuérdense, para los dolores de cabeza, la mejorana sería una buena historia. ¿Qué pasa con el romero que se ha aconsejado para los estudios? Ese podría servir. Lo que pasa es que el 1, yo, por ejemplo, el romero se lo daría más a un 4, porque el 4 da la sensación de ser lento. No, en cambio, el 1 es súper inteligente, súper capaz, entonces no tiene tanto problema. En cambio, sí le daría la parte de la menta, porque hace que, como el uno tiene la cabeza llena de miles de cosas, la menta favorece la concentración. Entonces, yo podría entrar en la historia de la manzanilla y la historia de la menta, me parece que sería bueno. ¿Y qué pasa con la salvia, que es ideal para abrir la cabeza? ¿En qué sentido abrir la cabeza? La salvia es el aceite que es para abrir la cabeza. Por ejemplo, algo que vos no querés ver. Algo que no querés ver, entonces vas a empezar con problemas en la vista, problemas en los ojos. El cuerpo está diciendo que acá está pasando algo que no querés ver. Entonces, de pronto, no en los ojos, pero sí en las cejas.
te vas a poner, porque a través del bulbo piloso es donde más mejor van a penetrar los aceites. Y la salvia, durante muchísimos años, la salvia esclarea fue el aceite de toda Europa. En Italia era la polenta con pajaritos con salvia. Perfecto. Ok. Yo me voy con el número 2. El grave problema del número 2 es la falta de seguridad en sí mismo, la falta de autoestima, la falta de confianza en él. Uno de los mejores aceites para mí, que sería el del número 2, sería el jazmín. El jazmín es un aceite que el número 2 es melancólico, a veces es tristón. Entonces, como es un antidepresivo y es un aceite que mejora la confianza, le puede ayudar. Este es el 2 es el número del equilibrio, pero la parte emocional lo desequilibra y realmente el aceite de jazmín ayuda para restaurar la armonía y la esperanza en el mismo. Entonces, le da alegría, le da optimismo, genera confianza. Me parece que sería un buen aceite para él. ¿Estás de acuerdo? Está bien, yo acá le pondría también, vos fíjate, la rosa es el que más ayuda a la autoestima. Y ¿sabés qué? Acá hay una pregunta que solamente voy a contestar esa porque es para la hipertensión. Es una gota de ylang ylang debajo de la lengua. Una gota de ylang ylang debajo de la lengua y un baño de pies bien caliente con unas gotas de ylang ylang. Nada más. Continuamos con lo tuyo. Yo creo que hay... Ahora en el aceite de rosa te voy a mostrar dónde está también. Esto yo quiero que entiendan que, ¿por qué le digo a ella? Porque ella lo mira desde el punto de vista de su trabajo, yo lo miro desde el punto de vista del mío. Claro, entonces, claro. Ahí podemos hacer un trabajo complementario las dos. El número tres para mí, de los mejores que hay, es el aceite de naranja. Como tú hablabas ahora de él, el aceite de naranja no solamente es relajante, es estimulante del estado de ánimo. El número 3 cambia, es muy cambiante de acuerdo a los otros números que tiene. Entonces, nosotros decimos que al 3, que es Piscis, que lo rige Piscis, es crisis. Entonces, los 3 hacen crisis muchas veces en la vida. Entonces, el aceite de naranja les va a ayudar mucho. Fuera de que tranquiliza, calma la ansiedad, da sentimientos de alegría y de tranquilidad, creo que podría ser una buena historia para ellos. Igual que el geranio, que es útil para las crisis emocionales, cuando uno tiene crisis emocionales, y esto lo hacen los 3 muchas veces, el geranio puede ayudarle muchísimo a los 3. No sé si estás de acuerdo en esa historia. Sí, y el geranio es el antiestrés por excelencia. Ok, muchas gracias. Muy bien. Acuérdense que uno de los secretos del 3 es que el 3 dice, si me preocupo no va a solucionar los problemas, si no me preocupo tampoco. Entonces, ¿para qué me preocupo? Entonces, dicen que el geranio sí tiene que ver con el número 3. El número 4 es bien especial. ¿Por qué? Porque el 4 tiene muchos pensamientos negativos, no negativos, pesimistas, ¿ya? Es el que tiene que manejar el pensamiento positivo, la fe en la vida, porque ellos solamente piensan en trabajar, trabajar y trabajar. Y yo me iría con el pachulí o pachulí, como dices tú, con el número 4. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que generan escenarios que no son tan buenos, nos llenan de miedo, de depresión. Entonces, para quitar esa parte negativa del 4 que normalmente maneja, me parece que el aceite de pachulí es una maravilla para ellos. Los hace menos rígidos. El aceite este sirve para los dolores de cabeza, para los resfriados, controla el apetito. Entonces, nos puede ayudar. Es un aroma que se utiliza mucho en perfumería. Yo me he dado cuenta de eso. Pero la gran ventaja de esto es que nos permite sentir, porque este aroma, esta esencia, nos sintoniza con los sentidos. Los 4 solo trabajan, no sienten. Al entrar en el pachulí, pues obviamente podemos trabajar. Además, sirve para la parte sexual. El 4 no hay no trabajar, a veces se olvida la parte sexual, entonces le puede ayudar un poco en esa parte. El 5 es el número más ansioso, más acelerado, más tenso, más nervioso, ¿ya? Y yo en el 5 pondría la lavanda, indiscutiblemente.
es sedante, tranquiliza, es antidepresivo, el 5 cambia con el clima, con la temperatura, con la gente que tiene, es analgésico. Cuando la gente está muy cansada, el 5 corre todo el día, entonces se desgasta. Esto sirve para el agotamiento, para el cansancio. Por eso les decía que es muy bueno cuando uno duerme. Tomar un baño con lavanda es una maravilla porque mejora el alma. Y cuando unas gotas en la almohada funciona muy bien. Y cuando uno inhala lavanda, la autoestima se sube. Es algo maravilloso. Es como si uno se renovara totalmente. Es de los aceites más usados y para mí sería totalmente para un 5. Hay otro aceite que podríamos usar para un 5, que es el aceite de clavo, que es para el estrés, es relajante. Como el 5 es tan explosivo y cuando explota, explota horrible y se pone bravo, al momentico le pasa, pero se pone bravo. El aceite de clavo quita la irritabilidad, el agotamiento, la tristeza. Es muy bueno también para la libido. Acuérdense que el 5 es el número de la sensualidad y la sexualidad. Y le sirve a los hombres cuando tienen problemas de eyaculación precoz o problemas de erección, les puede ayudar muchísimo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Perfecto. Okay. Perfecto. Número 6. El número 6 para mí, el aceite fundamental para ellos. Yo pongo dos aceites para ellos. El aceite de rosas. El 6 es el amor. El aceite de rosas es el aceite que llega directamente al corazón. Es el que favorece el romanticismo. Es un aceite muy especial porque conecta con el amor, pero el amor de verdad, no el amor de dependencia, sino el amor con libertad. Y el otro, que a mí me parece maravilloso, es el Ylang Ylang para el número 6. ¿Por qué? Porque fuera de que es el tónico sexual por excelencia, es de los que más usan para la parte de los afrodisíacos, es de los más poderosos que se conocen para relajar y estimular al mismo tiempo. Eso es lo que necesita un número 6. Tiene un aroma delicioso, es dulce, es cálido y es un aroma que restablece la pasión. Para el 6, el amor es lo más importante del mundo, entonces para mí serviría. No sé si estás de acuerdo o si hay otro aspecto. Perfecto, perfecto. Me encanta escucharte porque... Perfecto. ¿Fui una buena alumna o no? Muy bien. Estás dando todo el libro. Mira, vos estás dando un examen de aromaterapia. Está linda. El número 7. El 7 es el número más extraterrestre que hay, es el número más raro. Yo soy número 7. Ella es un número 7, es verdad, ella es un extraterrestre. Por eso manejo estos temas y maneja esto que está más allá de lo normal. Entonces, para mí, hay un aceite que me parece maravilloso para los 7 y es la bergamota. ¿Por qué? Porque para mí la bergamota tiene mucho que ver con la alegría y la felicidad. Cuando los 7 periódicamente se deprimen, todos los 7 sienten que no pertenecen, que no están. A veces se vuelven negativos, se vuelven aburridores, la cabeza les pesa más de lo que deben. Entonces, la bergamota como que les abre el camino, les permite manejar. Este es uno de los aceites que uno no debe poner sobre la piel entrando en el sol. Es cítrico y ayuda como el limón, ¿ya? Realmente funciona muy bien y creo que es una de las esencias de los aceites esenciales que ayuda en los estados de ánimo más dolorosos, la tristeza, la depresión, el dolor, las pérdidas. La bergamota ayuda muchísimo para ellos, entonces me parece maravilloso que lo puedan tener. No sé si tienes algo para el 7 que me puedas decir. Para el 7, sí, yo le pondría naranja y limón. ¿Por qué? Porque la bergamota no es de glándula vital. Entonces, pero porque yo trabajo con glándula vital solamente, que son, no quiere decir, porque tiene las contraindicaciones de las manchas en la piel y todo eso. Entonces yo hago ese parangón con naranja y limón.
Ok, perfecto, naranja y limón, muy bien. Además es muy chistoso porque la bergamota es una fruta cítrica como el limón, Sí, ya un poco claro. más pequeña que el limón, Sí, entonces está hacemos perfecto la combinación. perfecta la combinación. El número 8, cuando el 8 es el poder económico. Y hay una esencia, hay dos esencias que yo tengo para el número 8. Y sin embargo, tengo una mezcla de tres que te voy a decir ahora que para mí tienen mucho poder. Una es la peonía, que son unas pequeñas flores, y es uno de los aromas más ricos que hay. No es fácil conseguirla, es muy costosa, es de Muy los más cara, sí. lujosos, es de los más lujosos que hay, pero nos conecta con el dinero en la vida, con traer el dinero a la vida. Entonces, la gente busquen qué es la peonía. Tener una peonía en casa es maravilloso porque es tener la energía del dinero, porque ya trae el dinero, el lujo, el placer, el poder económico, la peonía la trae. Pero la otra, que es muy fácil de conseguir, es la albahaca. La albahaca es una de las hierbas aromáticas que más simbolizan la fortuna y la abundancia. Entonces es uno de los aceites que la gente podría trabajar si realmente quiere atraer dinero. Para el 8 es muy importante recordar que el dinero es su amigo y tiene una ventaja muy grande y es que aleja el estrés. El 8 es un número muy contenido, entonces necesita aprender a relajarse y la albahaca le puede dar. Y tengo una mezcla de tres que funciona para el dinero, que es la canela, el clavo y la nuez moscada, que ayudan muchísimo para esto. Pero no sé qué tienes tú para el número 8. No, para el número 8 yo lo trabajo con ámbar, y para mí el que más completa todas las exigencias del 8 es la mirra. Como te decía, no por nada se la regalaban a los faraones, a los emperadores. La mirra es para que tengan esa atracción a siempre tener prosperidad. Pero bueno, Fíjate que es bien especial porque alguien preguntaba sobre cómo se quita la energía negativa. Recuerden que la mirra, y esto para los ocho es bien importante, porque la mirra es buenísima para limpiar espacios espirituales o espacios sí, emocionales. el ritual. Ritual, la mirra con el incienso y la rosa. Yo en los spas pongo mirra, rosa e ylang ylang, porque mirra, incienso e ylang ylang, porque el incienso te quita la mala onda, hasta la mala onda que puede tener uno. La mirra atrae la buena aventura, aparte del buen humor, el dinero. Y el ylang ylang hace empatía entre la gente, que es lo que tenemos que lograr, un buen clima. Y ese, para mí, es un buen combo en el lugar de trabajo. Es verdad. Y me voy con el número 9. El número 9, el 9 es a la gente que viene a servirle a la humanidad. Es las personas que vienen a entender a los humanos, es el otro extraterrestre de la numerología. Y es una persona que nunca va a pasar desapercibida, pero viene a servir. Uno de los aceites que más puede proteger a un 9, hay dos aceites que yo tengo para ellos. El uno es la canela. En la canela, ¿por qué? Porque él necesita protegerse. El 9 se abre totalmente, tiene el corazón totalmente abierto para el mundo. Entonces él necesita protegerse y la canela ayuda a limpiar, ayuda a desinfectar, ayuda a alejar las malas vibraciones. Entonces es una energía que le puede ayudar. Y el otro que tengo es el enebro. El enebro es un aceite que fortalece el espíritu. Eso para los 9 es súper importante. A veces se dan tanto, tanto la humanidad que pierden su propia energía. Entonces, para canalizar su energía, para ese cansancio que a veces les coge, porque a veces se dan tanto que se olvidan de ellos, el enebro les puede ayudar. Y el enebro es magnífico para cuando la gente tiene problemas en la oficina, para descontaminar las oficinas, ayuda muchísimo. Y el enebro limpia, purifica no solamente el cuerpo, sino la mente y las emociones.
Por eso es una muy buena para el 9. ¿Tú tienes algo para el 9? Sí, no, está perfecto. El enebro se usa mucho para los dolores musculares, es uno de los mejores. Ok, alguien estaba preguntando por los dolores musculares, entonces me parece que el enebro es uno de los mejores. Ok, alguien preguntaba, desde el principio preguntó cómo alejar la energía negativa con aceites. Yo tenía el aceite de sándalo, como tú habías dicho ya hace rato. Incienso y sándalo. Ajá. Podría ponerle alguno que sea más, que puede ser cualquier otro que sea más alegre también, o el ylang ylang, y quemar sobre todo en la parte de los rincones, que en los rincones es donde se guarda más. Se hace la energía, es cierto. Entonces, es bien importante que recuerden, el sándalo apaga cualquier tipo de negatividad. Eso para la gente que estaba preguntando si sirve para brujería o cosas de ese estilo. El sándalo restaura la energía y el soporte vital para las buenas vibraciones. El incienso es el aroma que normalmente se utiliza en todo lo religioso, porque es muy bueno para fortalecer la mente, las emociones, y nos ayuda a calmar la angustia. Recuerden que las brujerías entran porque tenemos miedo y eso es lo que hace que entre. El incienso es algo maravilloso para las personas que tienen casos de estrés postraumático, ¿ya? Entonces es importante que lo tengan porque les puede ayudar. Quedan algunas preguntas, señorita, así que tendremos una nueva, prometido, una nueva una sesión, yo me la robaré nuevamente. Yo lo que tengo es que pedirles disculpa, pero me están esperando en un Zoom para hablar sobre aceites esenciales. Ahora a las 20:30 me están diciendo, Cristina, te estamos esperando. Ya vamos a terminar. Así que si alguno quiere, nos buscan en el Zoom. Dos segundos. Déjame que yo estaba diciendo eso en este instante. Ustedes pueden conseguir a Cristina Moro Oficial, Cristina-Piso Moro Oficial en Instagram, y la pueden localizar en el +54 911 50 41 92 25. +54 911 50 41 92 25. O en Instagram la pueden localizar, Cristina-Piso Moro-Oficial. Ahí la van a encontrar y van a poder hacerle todas las preguntas. Sin embargo, como hay tantas preguntas, les prometo, me la volveré a robar un día para que acabemos de hablar de este tema maravilloso. Sí. Cristina, Dios te bendiga. Gracias. Dios te acompañe. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a tu maravillosa gente. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar cuando quieras. Vos sabés que, a mí no me molesta que me pregunten para nada. Sí, muchas gracias. Yo estoy los lunes a las 19 horas de Argentina, siempre en Instagram. Un beso grande. Nos vemos. Gracias, Mari. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Miren, que ya se tiene que ir a dictar clase. Yo también me tengo que ir a dictar clase. Así que nos vamos. Vete tranquila. Ya, mi amor. Nos vamos nosotros. Y quiero que recuerden, este viernes, como estamos vísperas en Colombia de el Día del Amor y la Amistad, vamos a hablar de cómo hacerle el amor a la amistad. El martes próximo vamos a estar hablando de cómo soltar creencias que nos frenan. Voy a ver si me logro robar a mi maestro Gabriel Guerrero para que esté con nosotros el otro martes. Y recuerden que el día 24, no es 23, el día 24, sí, el 23 vamos a estar en familia, un regalo, un castigo, para que tengamos a nuestros hermanos y a la gente, pero el 24, como ustedes lo vieron, vamos a estar en un cómo ser más, descubriendo cómo realmente nuestra familia es el pilar para poder conectarnos con el éxito y la felicidad. Entonces vamos a hablar de cómo hacer familias triunfadoras. Chicos, los quiero mucho, pórtense felices, gracias por estar aquí. Yo voy para clase de numerología, así que me tengo que ir. Por favor, cuídense mucho, sigámonos protegiendo y sobre todo, como dicen mis nietos, sean felices por siempre, muchachos. Un beso grande para todos.